mal acá el globo porque estaba enfermo. Buenas tardes, hoy conmemoramos el Día Internacional contra la Violencia de Género, que es el 25 de noviembre. Se va a proceder a leer el manifiesto Victoria en representación de la asociación Moviendo Ficha. Rechazo a la violencia de género. La persistente y creciente violencia contra la mujer hace necesaria que un año más alcemos nuestra voz para reivindicar su erradicación. No hay acto más detestable que la agresión a una mujer por el simple hecho de serlo. Por ello, debe ser enérgico nuestro grito de condena y rechazo contra quienes agreden, denigran, maltratan y en algunos casos asesinan a las mujeres. En este día queremos tener un recuerdo muy especial de las 49 mujeres que, en lo que va de año, han sido asesinadas en nuestro país por sus parejas o exparejas, de los 23 hijos e hijas menores de edad que se han quedado sin madre y de los 7 menores que han sido asesinados, familias destrozadas por quienes se creyeron con el derecho a arrebatarles la vida. En la conmemoración de este Día Internacional nos hacemos eco de aquellas mujeres que llevan años sometidas a la violencia física y aquellas otras que son víctimas de un maltrato sutil que las va minando por dentro y atenta cruelmente contra su dignidad. También queremos tener presentes a los niños y niñas expuestos al maltrato que soportan sus madres. Se trata de otras víctimas directas de la violencia de género que sufren graves secuelas y durante mucho tiempo han sido los grandes olvidados. Detrás de estas cifras, en nuestra región hemos sufrido los asesinatos de 3 mujeres de los municipios de Molina Segura, Lorca y Cartagena. Cada víctima no solo es una pérdida lamentable e irreparable, es una vergüenza que recae sobre la conciencia de la sociedad y de los poderes públicos. El 25 de noviembre no es solo un día para la reflexión, también para la acción. En este día, la sociedad varanera quiere repetir, con más fuerza si cabe, su firmeza en el rechazo al maltrato y manifestar que la violencia de género no es cosa de ellas, sino que compromete a los poderes públicos y a todas y cada una de las personas que conformamos la sociedad, todos los días del año. Sabemos que una de las causas por las que la mujer no denuncia su situación de maltrato es el miedo. No solo el miedo a la persona maltratadora, es miedo incluso a los demás, a qué dirá, a perder a sus hijos e hijas, a no saber cómo sobrevivir cuando acabe con su relación de pareja, a la estigmatización que supone contar todo lo que ha tolerado. De ahí la importancia de empoderar e implicar al entorno social de la víctima de una forma inclusiva ante un problema que es de todos. Ante la violencia de género, escucha, observa y cuéntalo. Asimismo, el 25 de noviembre es un día para el reconocimiento y la esperanza. Reconocimiento para todos los profesionales que trabajan cada día con un objetivo común: poner fin a la violencia de género. Es un día en el que debemos sacar a la luz el testimonio de las mujeres que han salido de su situación de maltrato. Con este manifiesto, Abarán se suma a todas las voces que desde cualquier punto del planeta condenan todo tipo de violencia hacia la mujer, exigiendo un compromiso firme y claro de toda la sociedad para unir nuestras fuerzas contra esta lacra social. La violencia de género es la máxima expresión de la desigualdad entre hombres y mujeres y la peor de las humillaciones. Acabar con ella es nuestro deber, es un reto realista y esperanzador. Debemos aunar esfuerzos para prevenir y dar respuesta a las chicas jóvenes inmersas en relaciones de pareja tóxicas, con riesgo de violencia. Inculcar y fomentar durante la infancia y la adolescencia una educación basada en valores de igualdad es, sin lugar a dudas, la mejor manera para prevenir la violencia de género en las relaciones adultas y generar una actitud de rechazo a cualquier tipo de maltrato.
Otro foco de atención prioritaria deben ser los colectivos, que por su situación social pueden sufrir una doble discriminación. Mujeres con discapacidad, mujeres de etnia gitana, mujeres inmigrantes. Y en un día como hoy, no podemos olvidar otras formas de violencia que se ejercen contra las mujeres, como la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados, concertados o a edad temprana, y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Violaciones de la libertad y los derechos humanos cuyas víctimas están amparadas en la legislación autonómica. Ante cualquiera de estas expresiones de violencia no cabe complicidad ni silencio alguno. Si ante la violencia de género no escuchas, no observas y callas, contribuyes a agravar el problema. De ti también depende ayudar a su solución. Gracias. Gracias, Victoria. Bueno, como podéis ver, he repartido unos globos, cada uno en representación de las víctimas de violencia de género. Hay un globo por cada víctima. Voy a proceder a nombrar a las víctimas de violencia de género del año 2017 y cuando las haya nombrado, pues lanzaremos los globos. Matilde, 44 años. Estefanía, 24 años. Toñi, 33 años. Blanca, 48 años. María Ángeles, 79 años. Virginia, 55 años. Anónima, 40 años. Cristina, 38 años. Carmen, 79 años. Laura, 26 años. Ana Belén, 46 años y su hija. Margaret, 79 años. María José, 52 años. Lady, 34 años. Gloria, 48 años. Dolores, 47 años. Anónimo, 91 años. Erika, 32 años. Ana María y sus dos hijos. Yurena, 23 años. Vicky, 44 años. Andra, 24 años. Rosa, 45 años. Raquel, 44 años y su hijo. María Rosario, 29 años. Eliana, 27 años. Ana Gilda, 55 años. Susana, 55 años. Beatriz, 31 años. Valentina, 38 años. Encarnación, 55 años. Encarnación, 39 años. Fatua, 29 años. Donna, 47 años. María del Carmen. Irina, 32 años. Raquel, 63 años. Ana Belén, 38 años. Marisela, 48 años. Catalina, 48 años. María Sofía, 42 años. Rosa María, 20 años. Noelia, 32 años y su hijo. Felicidad, 25 años y su hijo. Ana Belén, 44 años. María, 66 años. María Dolores, 38 años. Anónima, 28 años. Y Jessica, 28 años. En total, 49 mujeres, 7 menores asesinados y 23 huérfanos. Pues podemos ya soltar los globos.